ante el incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl, la mañana del domingo 21 de mayo, la Coordinación Nacional de Protección Civil incrementó el semáforo de alerta, pasando de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Pese al cambio, las autoridades señalaron que esta es una fase para incrementar la prevención y no alertar a la población de una emergencia mayor. El incremento en el semáforo se debió a la recomendación del Comité Asesor del SENAPRED, quien señaló que la alerta se debe a la formación de domos, a la caída constante de ceniza, emisión de gases y fumarolas, así como a la actividad creciente del coloso, por lo que recomendaron a la población tomar sus precauciones e intensificar las medidas de prevención. De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en Tlaxcala existen 7 rutas de evacuación y 25 albergues temporales. Nos encontramos en parte de una de las rutas que pasa por la comunidad de Santana Portales, municipio de Nativitas. Las rutas parten de los municipios de Zacualpan, Panotla, Yauquemecan, Apizaco, Panzacola, Santa Cruz Tlaxcala y Apizaco, además de la comunidad de Villalta, ubicada en el municipio de Tepetitla. La comunidad de San Miguel Analco, perteneciente al municipio de Nativitas, es una de las más cercanas al volcán Popocatépetl, que está en territorio tlaxcalteca. El presidente de comunidad, Javier Lima, nos platicará cuáles son las acciones y medidas que han tomado ante el incremento de la actividad volcánica a fase 3. Presidente, platíquenos qué es lo que están haciendo. Pues aquí lo único que se está tomando son las medidas que nos está mandando el Estado. Se está compartiendo por medio de unas redes sociales. La gente está tranquila, no tenemos mucho que se alarme la gente por la razón de que pues cae muy poca ceniza para esta parte. Por el momento todo está tranquilo, pues la gente no se ha alarmado. Presidente, ¿la población tiene identificadas las rutas de evacuación? ¿Qué es lo que tiene que hacer en caso de caída de ceniza? Claro, sí, mire, la ruta de evacuación es hacia Nativitas y nos dieron un albergue, es en la comunidad de Santa Anita, Tlaxcala. ¿Qué le han dicho los pobladores? ¿Estarían de acuerdo en evacuar en caso de que fuera necesario? Pues hasta ahorita la gente nos ha alarmado, le vuelvo a repetir, por la razón de que ha caído muy poca ceniza para esta parte, pero pues hay personas que sí en su momento, si tienen que evacuar, pues dicen que sí hay que hacerlo, pero por el momento pues todo está tranquilo. Aún así están tomando sus precauciones, la protección de boca y nariz, como se ha llamado por parte de las autoridades. Claro, sí, ya se les hizo la invitación de que sigan usando su cubrebocas, salgan lo menos que se pueda a la intemperie para que no tengan problemas de respiración, la garganta, y eso es todo lo que se les ha informado a la población. Muchas gracias, presidente. ¿Sí? Pues así las actividades que se desarrollan en la comunidad de San Miguel Analco, una de las más cercanas en territorio tlaxcalteca al volcán Popocatépetl, junto con la comunidad de Michac, las dos pertenecientes al municipio de Nativitas. Ante el incremento de la caída de ceniza por la actividad volcánica del Popocatépetl este fin de semana, el gobierno del estado de Tlaxcala determinó suspender en 7 municipios las clases presenciales e impartirlas de manera virtual. Los municipios que entraron en esta determinación son Papalotla, Nativitas, Tepetitla, Zacatelco, Xicotzinco, San Pablo del Monte y Tenancingo, por lo cual la medida quedará establecida hasta que mejoren las condiciones del aire y es aplicable para todos los niveles escolares. Así lo dieron a conocer las autoridades correspondientes en acatamiento a las medidas implementadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil y por autoridades estatales.